Overlord, 110. Request picture. Overlord, picture, single group, at bullseye, 056, 4100, at 21,000. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los que siguen este canal. En este momento, que son sobre las 17 horas del día 24 de julio, acaba de salir una nueva actualización referente a Xplene 1135R1. Es una reparación acumulativa del Void 11.35.10 de 64 bits. Esta es una reparación referente que se daba por finalizada, pero a raíz de unos pequeños problemas se ha ido modificando hasta ya salir la definitiva, que a partir de esta ya será la 36, 36 o 37. Las pequeñas modificaciones que se han realizado en este momento ha sido debido a que, según los errores detectados, la torre de ILS en medio de la pista RL sobre sin combustible y los motores eléctricos, en fin, aquí hay una infinidad de lo que está de rojo, que yo luego debajo del vídeo voy a poner cuáles son las modificaciones que se han realizado. Y aquí lo que tenemos es justamente a las 17:05:35 segundos. Esa ha sido lo que es la actualización se ha hecho manualmente. Y en un próximo vídeo voy a explicar, porque son muchos los usuarios que me preguntan cómo se puede hacer lo que es la actualización manual. Y lo que voy a explicar es que existe dos tipos de actualización: la automática, cuando ya una beta deja de ser beta, y entonces ya es la definitiva como actualización de ese número. Y las actualizaciones manuales se refieren a que son las betas. Las betas son, yo ya voy a explicar abajo y lo pongo aquí, que son para los desarrolladores y la comunidad que se dedica a probar el simulador y va encontrando fallos, que se lo va comentando a lo que es los desarrolladores y la va reparando. Entonces yo lo aconsejo para los que no quieren tener problemas, que siempre actualice lo que es ya las versiones definitivas. En este caso ya es definitivas. Cuando sale beta 1, 2, 3, 4, son modificaciones de reparaciones. En este caso ya no es una beta, ya es R1. Prácticamente es las reparaciones de la 1135 que se da por finalizada. Entonces yo ya aquí abajo voy a poner, para todos los que quieran saber de qué se trata, una R y una B. Bien, referente a lo que muchos me comentan, que cómo actualizarlo, cómo hacerlo manualmente, pues entonces voy a hacer un vídeo solo exclusivamente cómo se tiene que hacer, que cuando queréis probarla, tiene unas novedades y quiere tenerlas y probar lo que es la beta, sabiendo que la beta puede ocasionar alguno que otro problema, porque no es definitiva, es una versión con modificaciones que hasta que no se da por finalizado no sale, como ya en este caso, como veis, pone Xplene 1135, que dice que prácticamente esta ya está arreglada. Entonces, pero mismo así, debido ya que son muchos usuarios que me han escrito personalmente explicando por qué, voy a hacer lo que es, como sería cuando vosotros queréis hacerla manualmente. Muy sencilla, muy fácil, pero sabiendo eso, que una beta es una beta. Betas son para probarlas. Bien, otra cosa que tenía también
Referente, voy a hacer a continuación a este vídeo, a ver si me da tiempo, porque son muchos vídeos que están pendientes, son muchísimos vídeos. Tengo aproximadamente escalonado para que se realice una media de 150, 170 vídeos que están todavía pendientes de ser incorporados al canal de YouTube. Y una de ellas es referente a lo que me han escrito muchísimas personas, referente al software o plugin. El Traffic World, World Traffic 3, que a muchos le están dando problema de que están viendo el tráfico, pero a la hora que cuando llega lo que es el aeropuerto, desaparece, no se encuentra, no sabe dónde va. Bien, entonces voy a hacer un vídeo explicando que es un pequeño complemento que hay que añadirle al plugin para que tengáis justamente lo que se llama ruta de tierra. Son unos pequeños ficheros que vosotros tenéis que buscarlo. Yo diré dónde se encuentra. Entonces, si queréis tener al aeropuerto de Madrid, en Lima Eco My Delta, y justamente hay un tráfico aéreo, entra pero desaparece cuando llega toda tierra. Bien, eso es un pequeño complemento donde se le indica dónde se encuentra cada taseamiento, ¿sí? Entonces, si entra por la pista tal y quiere llegar a un determinado taseamiento, todo eso se tiene que agregar. Existe un editor, ya necesitaría para otro vídeo explicando cómo funcionaría el editor. El editor es para editar, ¿sí? Cuando no se encuentra ese tipo de información. Pero hay una página web que vosotros podéis llegar, busca qué tipo de aeropuerto, lo que las seis la copiáis y la vais a añadir, donde yo voy a explicar exactamente en el otro vídeo. Bien, con esto vamos a dar por finalizado, vamos a terminar este vídeo porque tengo muchísimos vídeos acumulados que todavía no han salido y están pendientes de salir, como son muchos que son complementos y referente a muchos, como son lo que es la aviación, en fin. Entonces, poco a poco va saliendo, porque ya a partir de la semana que viene también voy a estar también con el Microsoft Flight Simulator, que también se va a incorporar a este canal. Entonces, el número de vídeos va a salir cada 2 o 3 días unos cuantos. Bien, le damos por finalizado y ya seguiremos con otros vídeos muy interesantes que están a punto de salir. Eso es todo y hasta el próximo vídeo.